Lo siento. Si solo hubiera llegado allí un poco antes. Debes prestar más atención. Vigila cómo le va a Íntegra en la batalla. ¿Batalla? Íntegra se cortó la garganta. Derramó su sangre y escogió luchar por su vida. Rendirse es lo que destruye a la gente. Cuando te niegas con todo tu corazón a rendirte, entonces trasciendes tu humanidad. Incluso ante la muerte, nunca te rindas. Esa es la fortaleza de nuestra alma. Maestro. ¿Presión arterial? Estable en 100. Bien, entonces comencemos. Escalpelo. Escalpelo. Sí, señor. Inteligencia informa que el castillo de Buban fue destruido. Pero, Sir Janssen, oiga, no hemos oído nada aún de ninguno de los 66 miembros de la 11ª División del SAS. Hemostasia. Bien, vamos bien. Excelente. Muy bien. Empecemos la anastomosis arterial. Pinzas. Pinzas. Cielos, voy tarde. Buen día, padre. Llega 5 minutos tarde. Bien, ¿por qué no empezamos la lección de hoy? ¿Lista? Sí, señor. Bien, Íntegra, ¿qué criatura es más temida que las demás? El vampiro. Correcto. ¿Y por qué el vampiro es tan temible? Una vez que sale el sol, solo pueden hallar descanso en un ataúd pequeño y oscuro. Sin embargo, los vampiros son considerados casi invencibles. ¿Por qué? Se alimentan de sangre humana, crean demonios y aumentan su estirpe sin límites. Es una criatura aterradora, pero no es del todo invencible, joven Íntegra. ¿No mueren a menos que se les entierre una estaca de madera? No te dejes engañar por viejas historias. Su derrota no depende de esas artimañas. ¿De verdad su poder es tan grande? Si tienen poderes que les permiten destrozar a los hombres, son astutos y listos, y funcionan con su propia y desconocida lógica inhumana. Así son los vampiros. ¿Me entiendes, Íntegra? El vampiro es un demonio inteligente y chupa sangre. La tarea de nuestra familia es proteger a la reina, a Gran Bretaña y a la iglesia anglicana de los planes de estas temibles criaturas. Estamos llamados a ser un escudo sagrado y a veces una justa espada. Hemos heredado este honor de muchos nobles caballeros y sociedades secretas que nos han precedido. Y gustosamente aceptamos este oficio sagrado. Entiendo.
Mi hora ha llegado, Íntegra. Mi deseo es que solo tú guíes a la familia. Te pido que seas la próxima jefa de nuestra orden sagrada. Padre. Richard, hermano mío, sé una guía y apoya a mi hija. Por supuesto, hermano. Íntegra, quisiera decirte muchas cosas si tuviera más tiempo, pero... La honorable sangre de la familia Helsing corre por tus venas. Sí. Recuerda, Íntegra. Sé gloriosa. Bien, vamos a encargarnos del flujo sanguíneo. Succión. Padre. Es algo sin precedentes, señor. Pero el plan tiene la aprobación personal de la reina. Maldición. Faltan 3 días para la ceremonia de sucesión. He esperado 20 años por la muerte de mi hermano. La organización no me será arrebatada por esa cosa. ¿Por qué no han encontrado a una íntegra? ¿Se dan cuenta de que Walter regresará de Sudamérica mañana? ¿Se dan cuenta de que su presencia dificultará esto? Hemos revisado el edificio de arriba abajo. No más excusas. Quiero que esto acabe esta noche. Los sótanos tienen que ser revisados, señor. Pero los sótanos han estado cerrados por más de 20 años, señor. En mi opinión, ella logró escapar. Los sótanos... Salón de artes oscuras, laboratorio de eugenesia, sala de interrogatorios, sala de autopsias. No puedo pensar en un mejor lugar para esconder la porquería. La mocosa está escondida en los sótanos. Mátenla en lo que la vean. Luego podremos fraguar nuestras excusas. ¡Lárguense! Mi padre murió hace solo 3 días, bastardo. ¿Es que no tienes alma humana? Si te enfrentas a una verdadera crisis en la que toda esperanza esté perdida, busca la olvidada prisión subterránea. Allí, en una de las celdas, se encuentra tu protección. Allí hallarás la consumación del mayor logro de nuestra familia, Helsing. Ah!
de trabajo íntegra. Seguro no necesitas oír toda la explicación de esto, pero por el futuro de mi país, mi iglesia, mi reina y mi sagrada familia Helsing, vas a morir. Tío, ¿qué tipo de hombre eres? ¿No entiendes que mi padre me confió el futuro de la familia a mí porque temía que te convirtieras en esto? ¡Maldita mocosa! ¿Crees que no estoy dispuesto a dispararle a una niñita? ¿Tú crees eso? Después de todo, ambos somos Helsing. Sé que no quieres morir esta noche. Suturemos la herida. Bueno, solo nos queda esperar. Walter. Señorita Victoria, quiero disculparme por lo de anoche. A pesar de la magia negra, fue algo inconcebible. Espero que pueda perdonarme. Por favor, no menciones más eso. Estoy bien. Pero, ¿qué es esto? Sir Íntegra querrá su té de la tarde. La mezcla de hoy procede de Ceilán. Y estoy seguro que es totalmente exquisita. Pero, Sir Íntegra está... Se dice que el general Patton permanecía solo, desafiando la peor tempestad, mientras miraba marchar a sus soldados. El ejército de Patton tenía la reputación de tener una fuerza sobrenatural. ¿Entiende, señorita Victoria? Un comandante con un espíritu indomable puede hacer que el corazón de un soldado logre encenderse. ¿Qué es esto? Bueno, parece que tenemos un invitado. Excelente. Es apropiado tener una escolta que te acompañe a ver a tu padre. ¿Qué es eso? ¡Cielos! ¡Se movió, señor Helsing! ¿Qué es eso? No sé, no hay registro de esto. Mi hermano nunca me lo mencionó. ¡Mátenlo! ¡Mándenlo de vuelta al infierno! ¡Cielos, padre! ¿Qué estabas tratando de lograr? Eres la que interrumpió mi sueño. ¡No te me acerques más, monstruo! Tu sangre dulce fue la primera que probé en más de 20 años de silencio.
Escucha. Aquellas almas que sufren por su probidad conocerán su herencia eterna. ¡Demonio asqueroso! Soy el ama y señora de la familia Helsing. Íntegra Wingwaits Helsing. Moriría antes de permitir que un vampiro me dé órdenes. Esa arma es inútil contra mí. Ya basta, niña. Escúchame. ¡Cállate! No me quedaré tranquila. Moriría antes. Es mi deber y mi orgullo como líder de la organización Helsing. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Haces hervir mi sangre. Eres hija de tu padre. Disculpe mi impertinencia, Sir Helsing. Usted ordena. Mi ama. ¡Qué ridículo! ¡La mocosa y la bestia! ¡Maldición! ¡Soy el líder de la organización! ¡Helsing es mía! ¡Es mía! Tu sangre está podrida. No eres el amo de esta casa. ¿Cómo te llamas? Arukard. Así se llamaba mi último amo. Era una niña entonces. Para mí, usted siempre será esa misma niña. Gracias. Sir Íntegra, ¿me escucha? ¿Sabe quién soy? Doctor Trevelyan. Va a estar bien, se lo prometo. Ha 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 ha!